Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan benditos de mi padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron, con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el famoso juicio final, Mateo 25. Aquí nos hace recordar, en una síntesis maravillosa que hace el evangelista Mateo, cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos. Estamos comenzando en esta primera semana. Coabeñaína lleva con lunes, Coabeñaína lleva... Mañana jamón bruña, mañana primera semana, como el Señor nos anima. Como decíamos, por una parte el Señor nos llama a una conversión, pero por otra parte también nos está diciendo cuál es la forma como el cristiano tiene que comprometerse en su camino de vida, de seguimiento de Cristo, la secuela cristiana de la ser cristianos auténticos. Y te presenta a través de Mateo qué lindo que es lo que presenta Mateo porque aquí te está poniendo algunos elementos cómo serán las preguntas de nuestro examen final ve al año del examen final Gina recuerdan que Santa Teresa de Ávila Teresa la Grande como le llamaban verdad esta gran escritora esta gran mística cristiana ella justamente decía recuérdense ver la pregunta ¿cuál era, Gina del examen final y la pregunta esencial y fundamental será, ¿cuánto amaste? Todo esto de nuevo se resume en esa única pregunta, decía Santa Teresa de Ávila. ¿Cuánto amaste? Vá vate coba, vea. Vá de coba. Rejaljua venderá pizzacuera, vea. Rejaljua y cuyushu La añete añetetende la pizzacuera, vea. Entonces ahí está vas a ser todos los otros, ¿verdad? Que el Señor te está diciendo, porque comienza a preguntar. El rey dirá a los que tenga a su derecha, "Vengan benditos de mi padre y reciban la herencia, porque tuve hambre, hapeá la ustedes me dieron de comer." Qué interesante, "Tuve hambre y ustedes me dieron de comer." Ahora podemos pensar, podemos reflexionar, cada uno de ustedes, investigue un poco, lea un poco, ¿qué significa tener hambre? Hambre de Dios. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de este pan, el pan de la unidad, el hambre de Dios. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber y tener sed de Dios. Y eso es entonces lo que nos hace entender, ese hermano que está sediento, ese hermano que está necesitado, ese hermano que te está extendiendo la mano. A nosotros, queridos hermanos, sinceramente nos falta mucho, nos falta mucho entrar en este aspecto lastimosamente nuestra vida cristiana y también por muchas influencias, ¿verdad? sobre todo de 1500, vamos a decirlo así, cuando Lutero comienza y después de todas las este, eh, atrocidades, vamos a decir, las interpretaciones bíblicas, lastimosamente, de las sectas, los protestantes, que han idealizado simplemente a un Dios más o menos milagrero, todo, todo, toda la fuerza de Dios, el espíritu de Dios, que Dios obra, todo así. Todo así, ¿verdad? Y entonces, y la compromiso, y la compromiso. Y más todavía después, cuando vienen este, las atrocidades con respecto ¿verdad? a la cuestión del diezmo, con respecto al enriquecernos ¿verdad? con estos bienes de la gente de nuevo. Entonces, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta absolutamente que la vida cristiana es un llamado. A mirar cómo andamos en comunidad, cómo va la comunidad. No nos damos cuenta y nos reflexionamos y no nos decimos a nosotros mismos que es la verdadera conversión. Yo, cuando me convierto ante Dios, entonces sí o sí, sí o sí, respondo a esta pregunta. Y me doy cuenta luego. Tuve hambre, ¿a qué? ¿Será pisado y conté? ¿Yo haré? y ¿Yo he? ¿A qué? ¿Será pisado y ¿Yo he? ¿Va? lo y conté? ¿Hamba? va? Y es porque Dios me ha dado a mí esa cualidad y esa responsabilidad dentro de mi comunidad. Era forastero y me alojaron. Bueno, son elementos así muy concretos, ¿verdad? Que el Señor nos va diciendo hoy a través de este Evangelio, me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron farmo y me visitaron preso y me vinieron a ver. Pero se dan cuenta que nosotros muchas veces preguntamos y decimos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te vimos sediento, te vimos entonces en esta situación, forastero, enfermo, etcétera, etcétera? El Señor dice, cuando ustedes lo hicieron, aquí está, esta es la gran maravilla de este Evangelio. Cuando ustedes lo hicieron por uno de mis hermanos más necesitados, ustedes lo hicieron por mí. Esto es lo que hace poco nosotros estábamos celebrando con la Navidad. Upeágo la hice sin acuripeña de llara la uña de abu teve lleva la encarnación, incarnis en la carne. Peña de la bisabe, ay anga, angá. Ven, esta mañana llevan que tal, puede esa frase tan linda en guaraní, Ay anga, angá, ay pobre imagen de mi Dios. Ay yara angá ya de allí A Abu la ya yujú sin de llara.

siendo un país, siendo una nación tan rica, no solamente por los bienes que tenemos, ¿verdad? Si organizamos bien, si no se roba y todas esas cosas, nadie, así les aseguro, queridos hermanos, esto que suma y resta nomás, nadie estaría en una situación de calle, nadie estaría invadiendo eh, terrenos, buscando asentamientos, está en el asentamiento cuero mía a oír U ya hay niña política ha la ha la que son los derechos de la dignidad del hombre y de la sociedad pero cómo es que nosotros decimos que somos tan inteligentes hay muchos que te dicen verdad que estudiaron que aquí que allá etcétera etcétera pero pues a, a esa ya es la la inorganización de la o no sé mis hongos hoy la a nuestra sociedad verdad ojalá nos podamos, ¿verdad? Organizar, organizar como sociedad, pero desde esto que dice aquí el Evangelio de hoy: Amar a Dios. Cuando amamos a Dios es lo único que nos va a mover. Santa Teresa de Ávila: El amor. ¿Cuánto has amado? Espérate a la pregunta final. Resumen final: ¿Cuánto has amado? ¿Le amaste a tu hermano? Entonces, si le amaste a tu hermano es porque verdaderamente le tenías a Dios, le amaste al Señor. Que así sea. Que así sea.